El Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará 30% de descuento en los servicios que ofrecen los centros vacacionales de la Trinidad y Malinzi este Día del Padre. La gerente de operaciones del Centro Vacacional Trinidad, Mirna Ivonne Rodríguez Lozada, señaló que el objetivo de esta estrategia es que las familias tlaxcaltecas convivan y disfruten de las instalaciones en compañía de sus papás y abuelos. La única condición es que sean grupos de 10 personas para poder aplicar el descuento. Estamos aquí invitando a las familias que festejen en grande el Día del Papá durante todo el mes de junio en los centros vacacionales Trinidad y Malinzi. Es hasta el 30 de junio, es el 30% de descuento en hospedaje, balneario y campamento. En el caso de Trinidad, Malinzi es hospedaje, zona recreativa y campamento, presentando un flyer que se está promocionando en la página de centros vacacionales. Rodríguez Lozada comentó que estos dos centros recreativos ofrecen distintos atractivos. En el caso de la Trinidad, cuenta con un área de balneario con alberca techada, dos albercas al aire libre, dos chapoteaderos, palapas con asador, área de juegos infantiles y canchas de tenis, fútbol, básquetbol y voleibol. El hospedaje aquí en Trinidad, que son habitaciones dobles y cuádruples, una habitación doble es de 970 y la cuádruple es de 1230. Es importante mencionarle que tenemos 42 habitaciones dobles, 54 cuádruples y 8 habitaciones juveniles, 6 suites y 2 para personas accesibles con discapacidad. En tanto que para los que prefieren un lugar tranquilo, el centro vacacional La Malinzi ofrece un contacto con la naturaleza y maravillosos paisajes. En Malinzi son cabañas, ahí tenemos la cabaña de 6 sencilla en 1095, la cabaña de 9 en 1725. Son los precios sobre esa tarifa al público, es el 30% de descuento. Tenemos 15 cabañas de 6 sencillas, 15 con cocineta, 5 cabañas para 9 personas y 11 de 4. Para mayor información y reservar es en el 246-46-10700, extensiones 532, 677 y 673. La gerente de operaciones del Centro Vacacional Trinidad del IMSS señaló que contarán con todos los protocolos de seguridad y medidas sanitarias respectivas, con la finalidad de cuidar la integridad de sus visitantes. Con información de la redacción, Ahora Noticias.